Arrestan involucrado en muerte de Tupac Shakur, leyenda del rap. 27 años esperó justicia. Ha sido una larga espera para la familia de Tupac Shakur, leyenda del rap y hip hop, también conocido en la industria del espectáculo como Tupac. 27 años han pasado desde que el artista murió asesinado, y desde entonces, sus familiares no habían podido obtener justicia por el lamentable hecho que acabó con la vida de una gran estrella del rap. Las autoridades estadounidenses han dado a conocer en septiembre de 2023 cómo se llevó a cabo la detención de una persona relacionada con la muerte de Tupac Shakur, Tupac, a casi 3 décadas del crimen contra el cantante. 27 años después, arrestan al involucrado en la muerte de Tupac Shakur, quien debutó en la música en 1991. Murió el 13 de septiembre de 1996 en el University Medical Center de Las Vegas después de días de luchar por su vida tras recibir 4 impactos de bala. Desde entonces, su asesinato no había podido ser cerrado porque faltaba dar con él o los culpables y detenerles. La familia y los admiradores de Tupac Shakur habían esperado por años respuestas y justicia. Ahora, finalmente, se ha dado un paso crucial hacia la resolución de este asesinato, ya que las autoridades de Las Vegas han arrestado a una persona involucrada en su muerte. El arresto de Dwayne Cade Kiffy D. Davis, de 60 años, es el hombre relacionado con la muerte de la leyenda del hip hop y rap. Es un giro importante en este caso. Este individuo, acusado de asesinato con uso de un arma mortal, ha sido detenido la mañana del viernes 29 de septiembre en Las Vegas, reavivando la esperanza de que la verdad detrás del asesinato salga a la luz. Durante 27 años, la familia de Tupac ha estado esperando justicia, dijo el sheriff del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. El representante de la autoridad también destacó que la casa de la esposa de Davis había sido allanada en julio como parte de la investigación en curso sobre el tiroteo. La investigación comenzó la noche del 7 de septiembre de 1996. Está lejos de terminar. Se han necesitado incontables horas, en realidad décadas, de trabajo por parte de los hombres y mujeres de nuestra sección de homicidios para llegar a donde estamos hoy, agregó el sheriff. Ahora bien, seguro te preguntarás, ¿por qué asesinaron a Tupac Shakur? Los detalles del arresto y la acusación formal de Davis proporcionan información sobre el motivo del asesinato que podría estar relacionado con conflictos entre pandillas. Las confesiones de Davis en su libro de memorias, que detallan su participación en el ataque a Tupac, son clave para esta nueva fase de la investigación. Jason Johansson, teniente de homicidios del Departamento de Policía, comentó que el asesinato fue un ataque en represalia tras un conflicto entre 2 pandillas con sede en Compton, California. Shakur y Mayron, Shake Knight, exdirector ejecutivo de Dead Rose Records, estaban afiliados a la pandilla Mopiru en Compton, mientras que David estaba afiliado a Southside Compton Crips, según Johansson.